Muy buenas tardes a todos los que nos están, se están enganchando con la transmisión tanto en YouTube como en Facebook. Estamos muy contentos, hoy tenemos un tiempo muy, muy piola, muy lindo. Saben que pueden por el chat tirar preguntas también con respecto a lo que vamos compartiendo. Bueno, tenemos, ya hemos formado un muy buen equipo. Presento a mi amigo, ya hemos sido compañeros de ruta allá por los 90, mi amigo Marcelo Barrera. ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, me alegro, me alegro. Gracias por estar. También otro gran músico, pastor también, y gran, gran amigo, un amigo muy querido, el pastor Fabián Liendo, también con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está, Marcelo? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Genial. Hoy una nueva experiencia, ¿no? Genial, sí, muy bueno, muy bueno. Veníamos de música a música, nos vamos al deporte. Sí, espectacular. Las dos partes, de los, digamos, las dos áreas que más amamos, digamos. Claro, totalmente. Como genial. Por supuesto. Y bueno, para el deporte teníamos que tener un periodista deportivo porque, no, viste, por ahí claro. Hacemos agua, así que alguien tenemos que sepa algo, por lo menos el gusto de tener a don Nico Pagura también. Hola, Nico, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, vamos a intentar hablar. Bueno, buenísimo. Y tenemos el gusto, el placer de tener a un hermano en Cristo, un gran amigo. Jugó en el Rubí Kazán, en el Zenit, en el Atlético de Madrid, en el Genoa, en el Inter, en el Turín, en el Torino, pero a mí, por favor, lo que más recuerdo y lo que más valoro, su paso por el gran Newell's Old Boys de Rosario. Recibimos con mucha alegría a Cristian Ansaldi. Hola, Cristian, querido. Qué gusto verte, Cristian. Sí, ¿cómo andás? Muy bien. Me alegro, la verdad que yo también. La verdad que muy contento de poder verlo. Hacía mucho tiempo que no los veía y bueno, una bendición que podemos estar ahora comunicados. La verdad que sí. Bien. Qué bueno. Gracias por tu tiempo y por, bueno, hacerte en medio de la pretemporada que estás haciendo con el Torino este tiempo para estar con nosotros. Así que, bueno, vamos a comenzar a bombardearte un poquito a preguntas y a sacar lo mejor de vos en esta entrevista. Nico es especialista en deporte, como decimos, así que, bueno, Nico, empezá a largar vos con tus preguntas. Bueno, nada, tanto tiempo, Cris, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Cómo andás, papá? De verdad, tanto tiempo. Bueno, obviamente te sigo en las redes y todo, pero bueno, ahora podemos hablar, así que... Estamos conectados. Estamos conectados. Bueno, más que nada, estás en una etapa ya de maduro de tu carrera y quería comentarte o consultarte cuál había sido el momento donde vos dijiste... Le dijiste a Dios, gracias, como que habías llegado al tope de tu carrera o al máximo objetivo, o si todavía tenés algo por alcanzar, algo, una meta por llegar en cuanto a lo profesional como deportista. Mirá, no me maté, empecemos bien, no me maté, todavía no me maté para terminar mi carrera ya. Claro. No. Todavía no, capaz que decía, Dios, como que ya no, la palabra maduro fue... Fue dura. Dura. No entendí esa parte, si me dijiste maduro o que estoy más duro. Cuando me dijiste, no entendí esa parte. Mirá, la verdad que a medida que sigo creciendo y como vos decís, sigo madurando y todo, lo primero que se me viene a la mente es ser agradecido. Doy gracias a Dios en todo momento, no por el momento que esté viviendo, porque
No sé si decir una virtud o un don de parte de Dios, pero he aprendido a agradecer aún en los momentos difíciles, aún en los momentos malos, que yo creo que ahí es donde más uno tiene que aprender a ser agradecido. Digo esto porque he tenido muchas lesiones en mi carrera y son momentos duros para un profesional, para un futbolista. Es duro cuando, sobre todo me ha pasado en momentos donde cuando llego a equipos grandes, como en el Inter o en el Atlético Madrid o en el Zenit, en que la competencia y la rivalidad es muy, muy grande, porque obviamente al estar en equipos grandes son todos buenos, y por ahí te toca lesionarte y estar un mes o un mes y medio afuera, vos le estás dando la chance y el lugar a un compañero tuyo que obviamente que también quiere hacer las cosas bien para jugar, ¿viste? Y como siempre se dice, esto es un trabajo, más allá de que siempre la gente dice es una pasión, que esto, que lo otro, es un trabajo. Y nadie le gusta perder el trabajo, ni nadie le gusta regalar el lugar que tanto costó, ¿no? Porque todos los que estamos acá, que uno ve en una cancha de fútbol, a nadie le regalaron nada, es la realidad. ¿Y lo ves al Mundial de Rusia, por ejemplo, como el tope máximo a lo que pudiste llegar? ¿O cuando fuiste al Inter, al Atlético, que tuviste también algunos partidos importantes en las lesiones? Yo creo que esas cosas las sabe solo Dios. Yo trato día a día de superarme. El otro día lo hablaba con mi esposa, ¿no es cierto? Y decía, pensar que ahora el mes que viene cumplo 34. Y digo, pensar que este año que pasó, con 33 años, fue el año, digamos, en cuanto a resultados y a número, en lo personal, donde mejor me fue, donde más goles hice, más asistencia di. Y digo, sí, y vos pensás que estamos hablando con 33 años. O sea que hoy en día es lo que te digo, nosotros vivimos de eso, del resultado. Muchas veces lo mismo pasa con los clubes, con los técnicos, ¿no? Pueden ser muy buenos técnicos, pero si vos perdés hoy en día 3, 4, 5 partidos, te terminan echando, ¿me entendés? Mm. Por más que juegues bien, por más que juegues mal, la gente lo que quiere es que ganes, es la realidad. Te hemos visto varias veces en equipos ideales de la Liga Italiana, o sea, estás en un gran momento. Capaz que también superando un poco el tema de las lesiones. También esa era otra de las preguntas que me la sacaste antes. En el momento de dificultad, en donde vos pensabas quizás que estaba en tu mejor momento, en el Atlético o en el Inter, o posiblemente algunas convocatorias de la selección, ¿cómo tomaste, cómo afrontaste cada lesión en tu carrera? Que como vos dijiste, fueron varias. ¿Cómo lo tomaste para seguir en tu carrera avanzando y no decaer en la depresión, en la tristeza? No, obviamente son momentos duros, pero he aprendido a levantarme, ¿no es cierto? He aprendido a que cada vez que me toca lesionarme, tengo que apretar fuerte, como decimos, ¿no? Apretar fuerte los dientes y darle para adelante. Gracias a Dios, las veces que me he lesionado, cuando he vuelto de la lesión, he arrancado muy bien, me ha ido muy bien. Y eso, obviamente, que es porque uno pone todo, ¿no es cierto? Y sobre todo entrega todo en las manos de Dios para que él obviamente nos ayude, ¿no es cierto? En esos momentos duros, porque muchas veces me ha tocado en el Atlético de Madrid, por ejemplo, los primeros 6 meses, que fue donde jugué, estaba muy bien hasta que me lesionó de una lesión que nunca me había sucedido, que era el colateral en la rodilla, ¿no es cierto? El ligamento. Y estuve 2 meses más o menos hasta volver. Cuando vuelvo, a los 3 días de entrenar, tengo un choque y me vuelvo a lesionar en el mismo lugar. Entonces vuelvo a estar un mes más o menos afuera. Entonces parece que no, pero con un equipo grande. Te lesionás 3 meses y ya cuando quise volver, te imaginás, el equipo estaba armado, encima el Atlético en ese momento estaba ganando todo. ¿Y cómo le decía yo al Cholo Simeone, Cholo, poneme porque ya estoy de vuelta? Es obvio, no le puedes decir eso a un técnico cuando el equipo está ganando, no lo va a tocar el equipo, ¿me entendés? Era el Atlético campeón de la Liga, que jugó la Supercopa contra el Madrid, me acuerdo, estaban en la cúspide. Pero bueno. Y para colmo vos tenías un año de sesión, o sea que vos tenías un año seguro en el cual tenías que aprovechar al máximo el tiempo. Claro, claro. Yo era jugador del Zenit y me había ido un año a préstamo con una opción de que si después ellos querían me podían rescatar, ¿no es cierto? Exacto. Pero claro, ¿qué me van a rescatar si tuve 6 meses después sin jugar? Claro, claro. Pero bueno, doy gracias a Dios porque, te imaginas, yo antes de eso estuve 6 años y medio en Rusia. Yo de Argentina
me fui directamente a Rusia, o sea que yo no tenía en mi cabeza, no conocía lo que era Europa en el sentido de estos países como España, Italia. Y de golpe cuando voy, después de tantos años de Rusia, de que escucho siempre el mismo idioma que esto, de golpe me encuentro de vuelta con una lengua que puedo entender, con un idioma que puedo entender, y la ciudad y todo, que fue muy parecido a lo que estaba acostumbrado yo de mi país, de Argentina, la verdad que me enamoré, dije, con mis mujeres quedamos encantados. Así que doy gracias por eso, ¿no? De que si no hubiese pasado eso, quizás no hubiese conocido España. Claro. Qué bueno. ¿Aprendiste ruso algo o no? En su momento lo hablaba bastante. Después, obviamente, cuando me fui de ahí ya no lo hablé más. Claro, por la falta de eso. Me acuerdo de cosas sueltas, pero ya para hablar frases así ya no me acuerdo mucho. Cris, vos sabés que después que estuvimos, ¿te acordás cuando estuvimos juntos en Turín? Yo me fui a San Petersburgo porque iba a predicar a Finlandia. Y tomamos un taxi y el taxista no me hablaba, o sea, hablaba inglés, pero el tipo iba duro. Yo no sabía cómo entrarle. Entonces le pregunté en inglés si le gustaba el fútbol, el soccer. Sí. ¿Y de qué equipo eres? Me dice, el Zenit. Ah, vale. Yo estuve desayunando con un ex jugador del Zenit. Y me dice, ¿quién? Así que tenía la foto en el celular. Le digo, mira, me aturdió hablando de vos, me aturdió porque estaba fanático y hablando de no, pero que tiene que volver y qué sé yo, viste, pero así que me habló todo el viaje gracias a que te conocía, y bueno, menos mal, porque los rusos son bastante cerrados, ¿no? En general. No, y otra cosa, gracias a Dios que encontraste uno que te hable inglés, porque por lo general no te habla todo el mundo inglés y ahí no puede hablar, si no hablas ruso no puede hablar. Che, Cristian, tengo una pregunta para hacerte. Sí. Tengo el dato, viste cómo es esto, ¿no? El pueblo de Dios es una familia, ¿no? De que tuviste la oportunidad junto a Franco Armani durante el Mundial de poder orar por Leo, ¿no? Me encantaría que me cuentes esa experiencia. Mirá, la verdad es siempre que la gente me pregunta sobre el Mundial y todo, digo, mirá, desde un primer momento supe que mi presencia ahí dentro del grupo no era tanto para jugar, sino que era más para llevar del amor de Dios, ¿no? Más que nada digo esto porque me pasó, digamos, en todas las eliminatorias, no me había convocado nunca, miento, me equivoco, me convocó en una justamente en Rusia cuando habíamos hecho dos amistosos, y en los dos amistosos me dejan afuera. Obviamente estaba convocado, pero creo que eran 24, 25 jugadores y solamente 23 podían estar. Entonces digo, bueno, hermosa la experiencia, estar entrenando, estar compartiendo cosas con ellos y todo, pero bueno, la verdad que uno quiere jugar y mostrarse, me dejaba fuera. Después pasaron varias convocatorias, no me llegó más. Y para la última etapa, que es esta, la del Mundial, me terminan convocando. Entonces yo digo, no entiendo nada, ¿qué le pasa a este hombre? No me llevó nunca y ahora me lleva al Mundial. Yo obviamente feliz, estaba claro, felicísimo porque... Cuento primero lo que había sucedido antes. Yo estando en el Inter, me sale esto para venirme justamente al Torino y a mí cambian el técnico en el Inter, que cuando viene el técnico este nuevo, no me pone a mí. Empieza a poner a otro jugador y ese año que arrancamos nuevo, compran a dos laterales, uno por derecha y uno por izquierda. Entonces digo, si el que está jugando ahora conmigo... lo están poniendo al otro y encima compraron a otro, le digo, o voy a quedar segundo o voy a quedar tercero. Entonces yo digo, ahora es el año del Mundial, tengo que jugar. Me llama Nicolás Burdizo, que recién lo había terminado de comprar el Torino, y me dice, escuchame, aquel en el Torino te quiere, que esto, lo otro, y faltaban dos días para que se cierre el libro de pases, digamos. Entonces dije, hablo con mi mujer y le digo, amor, es la última oportunidad que tengo. Obviamente, viste cómo son los planes de Dios, a lo mejor me quedaba en el Inter y después terminaba jugando en el Inter. Pero bueno, en ese momento tuve que decidir y dije, quiero jugar, me tengo que mostrar porque es la única chance de jugando de que me pueda ver el técnico de la selección. Y bueno, gracias a Dios pasó eso. Me vine al Torino, empecé a jugar, lo empecé a hacer, gracias a Dios, muy bien y me terminaron convocando, ¿no? Cuando vamos allá, no sé si se acuerdan que tuvimos un amistoso contra Haití en cancha de Boca antes de viajar. Sí. Bueno, estuve en ese amistoso. Eran 7 o 8 cambios contra Haití, un amistoso. Entonces digo yo, bueno,
no me conoce cómo juego, porque vos me podés conocer en mi equipo, pero después cuando vos haces una convocatoria y una selección de jugadores, hay que ver cómo se llevan esos jugadores. Entonces digo, bueno, vamos a ver si me pone acá, a ver cómo... Y no me puso. Y eran 7 cambios. Así que digo, si vos me decís 3, está bien, pero 7, ponemos que sea. No me puso. Entonces dije, ya está. ¿Para qué me trajo? Me trajo por si cae un rayo y había 3 o 4, no sé, lesionados, que no le quede otro, digo yo. Así que, digamos, fue una muestra de que Dios ahí tenía un propósito mucho más grande de que yo vaya y juegue, ¿me entendés? Claro. Y sí, respondiendo ahora a tu pregunta, Fabi, la verdad que sí, que fue de bendición. Podíamos hacer reuniones con él, con Franco, y también lo invitamos y empezó a venir Leo y empezó a venir en el Kun Agüero. Así que éramos los 4 y antes de los partidos, yo daba una palabra, podíamos orar, viste, me ponía a orar y daba una palabra, todo. Así que la verdad que fue un momento hermoso, un momento, lo hicimos en todos los últimos 3 partidos, creo que lo hicimos. Qué bueno, tremendo. Qué bien. Y bueno, justamente el partido que ganamos contra Nigeria, que fue donde clasificamos, cuando terminé el partido fui y lo abracé a Leo, porque en esa semana, antes de ese partido, le había dicho, a mí me había llegado un mensaje de parte de un pastor, y que obviamente le dije, mira, este mensaje es para vos. Y yo sabía de que ese mensaje, porque me lo habían comentado, de que ese mensaje se trataba de que hablaba de que Leo, habían tenido, este pastor había tenido una visión donde Leo estaba atado de pies y de brazos, digamos. Y que había un montón de gente que estaba en contra de él, bueno, un montón de cosas. Y justamente cuando se lo doy, después lo ve y me dice, quiero hablar con vos. Sí, le digo, vamos, hablamos. Y me dice, justamente todo esto que está diciendo este pastor es realmente como me siento. Es lo que me está pasando cuando entro a la cancha, ¿no? Entonces, te imaginás, al estar orando y todo, después cuando ganamos, pasó eso, encima le hizo el gol contra Nigeria y todo, te imaginás. Fue un abrazo de desahogo ahí, lo pude bendecir también. Así que, bueno, fue un momento hermoso también. Qué bueno. Qué loco, qué momentos claves, ¿no? Cómo Dios prepara el terreno para todo, es increíble. Sí, increíble. Cris, y estamos viendo una desde hace tiempo, una faceta tuya que a mí me encanta, que es la de ser un discípulo de Cristo, que estás exponiendo continuamente tu fe, compartiendo la palabra a través de las redes, siempre teniendo a partir de pequeños cortos videos, exponiendo la palabra de Dios, y eso la verdad que es algo que a mí personalmente me ha alegrado mucho. Ahora, ¿cómo se despertó todo esto de golpe de exponerte tanto en tu fe? Mira, yo sinceramente de los 21 años que me fui a Rusia, te imaginas, cuando llego allá, el primer año estaba de novio con la que ahora es mi esposa, entonces ese año estuvimos separados. Luego al llegar, yo me fui en enero del 2008 y en diciembre del 2008 me caso con ella y ahí me la pude traer. Pero en ese periodo que estuve solo intenté ir a la iglesia en Rusia, pero eran iglesias ortodoxas, eran otra cosa y encima con el idioma, era totalmente distinto a lo que estábamos nosotros acostumbrados. Entonces se me hizo realmente difícil poder empezar a congregarme. Luego, cuando recién en España, después de 3 años y medio, recién en España fue el único lugar donde me pude congregar, que ahí empecé a ir a la iglesia de Marco Vidal. Y después, bueno, acá en Italia he ido a algunas que otra iglesia, pero bueno, la realidad es que también los domingos, que es cuando jugamos, o el sábado, entonces estamos siempre, si no estoy jugando el domingo, concentro el sábado, es imposible ir, digamos. Pero yo creo que el crecimiento lo tuve porque lo busqué personalmente. El tema de los devocionales, el tema de tener yo una... Porque parece que no, pero cuando vos te dejás de congregar, necesitás igual. Yo creo que siempre digo lo mismo, ¿no? La mejor manera de uno ser lleno es cuando uno quiere realmente ser lleno. No es que tenés que ir especialmente a la iglesia, porque si no, ahora estaríamos diciendo con el tema de la pandemia que todo el mundo... Claro. Está perdido, ¿no? Que no se puede ir a la iglesia si no lo busca cada uno desde su lugar. Y bueno, eso fue, yo creo, mi crecimiento, buscarlo empezando desde mi interior, ¿no? Seguir manteniendo esa relación con Dios, esa comunión con Dios.
Y bueno, llegó un momento donde también, qué sé yo, me sentí más seguro quizás, al ver también de que ya empecé a ser una persona más reconocida, dije, sentí de parte de Dios de que esto realmente hace bien a la gente. Muchas veces me escribe gente de distintos países y yo digo, mirá, un simple video de un minuto, cómo puedes llegar a una persona que ni conoces y realmente puede ayudar, a lo mejor una palabra de aliento, de ánimo, algo, y digo... Y ahí eso me fue dando ánimo también a mí, me fue alentando a que yo también, que de parte de Dios él tenía algo conmigo, ¿no? En cuanto a eso. ¿Te imaginás acá las cargadas de los chicos, viste? ¿Cómo anda el pastor Ansaldi? ¿Cómo anda? Me tengo que bancar a todos los chicos que te carguen de esa manera, pero bien, la verdad que yo tengo mi cuenta que es guerrero de Dios, así que te imaginás acá en Italia. Ahí claro. llegan acá y dicen, acá vino el guerrero de Dios, ¿viste? Qué grado. Cristian, bueno. Me imagino que toda esta carga de vida espiritual te ayuda o te ha ayudado en mucho en cuanto a los reveses que tiene esta rutina profesional de un jugador de fútbol. Por ejemplo, si, como vos bien dijiste y bien contabas, te estás preparando durante mucho tiempo para dar lo mejor de uno y al final el técnico no te pone, o al final estando jugando te dice, no, mira, a vos te bajamos porque vamos a darle lugar a este otro que viene. Y me da la impresión, a mí por fuera, de que mucha gente que no tenga, digamos, este sustento espiritual, estas verdades incorporadas que, por ejemplo, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Por ejemplo, alguien que no tenga una verdad como esa de dónde agarrarse, lo golpea mucho un jugador que a lo mejor viene andando bien o viene dando lo mejor de sí y de un día para el otro el técnico le dice, bueno, no, mira, vos quedate en el banco y empieza a perder lugar, ¿no? ¿Cómo juega eso en lo anímico? Me parece que con vos es el plus de tener una vida con Dios, una vida espiritual, con los fundamentos en otro lado, en algo mucho más trascendental, te ayuda bastante, ¿no? Te ayuda mucho. Sí, no, seguro que a mí sobre todo a mí me ha ayudado mucho eso, me ha sostenido Dios en todo momento. Y como te dije al principio, yo aprendí a ser una persona agradecida en todo momento, no solamente cuando me va bien, sino que soy agradecido constantemente, aun cuando las cosas no van bien o cuando pasan cosas que no logro entender el porqué, estoy en paz porque sé que Dios sabe el porqué de las cosas, ¿me entendés? Entonces, es como que eso también es parte de mi personalidad, de mi forma de ser. Quizá el que me conoce más profundamente sabe que soy una persona tranquila, entonces por ahí lo tomo más por ese lado. Y obviamente, yo creo que esa tranquilidad viene precisamente porque dependo solamente de él y sé que él quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Más allá de que a veces pasen cosas que no entendemos el porqué, tengo esa seguridad, tengo esa certeza. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Qué tremendo. Y Cristian, ¿cómo vivieron todo el tema? Porque vos estuviste, o sea, vos estás en Turín, que es el norte de Italia, que está tan cerca del epicentro, digamos, de lo que fue la pandemia, ¿no? Bérgamo, que fue la parte más afectada, Milán. ¿Cómo vivieron todo eso? ¿Y cómo viste la mano de Dios también en eso? Mira, la verdad que todo el mundo cuando me pregunta este tipo de cosas, sinceramente es como si nosotros hubiésemos estado dentro de una burbuja. Te digo por qué. Porque yo cuando llego acá a Turín, empiezo a mirar casas, qué sé yo, y justo me agarra el chico a la inmobiliaria y me dice, mira, acaba de quedar una casa de que el dueño vivía ahí, pero como es mayor, ya tiene 73 años, quiere mudarse al centro, en un departamento, y deja su casa. ¿Te imaginas? Una casa grande que tiene pileta, tiene un terreno grande donde tiene una canchita de fútbol, así que era enorme, la casa es enorme. Entonces, la voy a ver, ya en todo esto, todos los demás jugadores que en ese momento llegaban ya habían agarrado casa. Yo era el último porque faltaba un día que se cierre el libro de pase. Entonces, cuando fui, dije, chao, de todas las casas que yo vi, esta es la más linda. Y yo, sinceramente, como soy de tener animales, soy de tener siempre perro, soy medio loquito en el sentido que me encantan los animales. Si te digo los animales, pero de eso después pasamos, así que no vas a... Porque otra de las carreras que tengo que dicen que tengo un zoológico en mi casa.
Pero bueno, gracias a eso, te imaginas, todo el tiempo, los dos meses que estuvimos encerrados, digamos, no, para nosotros no fue estar encerrados. Yo por ahí veía a mis compañeros que cuando hablábamos, y ellos estaban en un departamento, por más lindo que sea, no dejaba de ser un departamento, y claro, no podían estar saliendo afuera, no podían hacer nada de todo ese tipo de cosas. Y nosotros, al tener un jardín grande, encima la casa tiene una entrada que también es todo como un bosque. Entonces, para nosotros, mis hijas andando en bicicleta y todo, estábamos guardados, digamos, pero al aire libre. Entonces, claro, todo el mundo me decía, ¿cómo la están pasando? Y yo digo, mirá, la verdad es que la estamos pasando bien, gracias a Dios. Vemos cada vez que tenía que salir, iba yo y mi mujer, iba mi mujer y yo a hacer los mandados y ese tipo de cosas, nos cuidábamos con los barbijos y todo, pero salíamos solamente para eso, viste, nada más. Pero bueno, la verdad que yo veía, hablaba con las demás personas y estaban todos bien. Gracias a Dios, en Torino, dentro de todo, estaba todo bastante controlado. Sí, es verdad que en Bérgamo y en Milano fue donde más duro, más duro la pasaron. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Yo tengo una pregunta más, pero ustedes, yo no quiero acaparar. Acapare, acapare. Acapare, acapare. Nico también tenía cara de preguntar algo. No, pregunte primero, Fabi. Quería preguntarte, todo futbolista que llega a primera división, ¿no es cierto?, y que ocupa los lugares como los que vos estás ocupando, siempre tiene una parte de sacrificio, ¿no?, donde las prioridades son muy fuertes, ¿no es cierto? Si puede sufrir la familia, y pueden sufrir muchas cosas en la vida de un profesional. Pero ¿cómo es la vida de un profesional donde Cristo es quien está sentado en el trono? ¿No es cierto? ¿Cómo vos pudiste manejar eso y pudiste entronar a Cristo en tus decisiones? Mira, una de las cosas que yo creo, esto me gusta decirlo porque nosotros venimos de, por lo menos la generación mía en esa época, cuando estaba en Argentina, donde por ahí se inculcaron muchas cosas que yo creo que hoy, al ver cómo están las iglesias más abiertas y todo, porque es obvio que los tiempos van cambiando, la juventud va cambiando y uno también se tiene un poco que amoldar, más allá de no cambiar lo que Dios quiere, pero de amoldarse un poco, ¿no? Y en su momento era todo que, no, si haces eso está mal y te vas al infierno. Y era todo muy como que se metía mucho límite. Y yo lo que he vivido de que he crecido con muchos límites y me han hecho creer en su momento como que Dios no te ama si vos te equivocás. O, ¿me entendés? Llegábamos a tantos límites a que era como que, uy, no, esto no se puede hacer porque a Dios no le gusta. Si digo esto, no, ¿me entendés? Obviamente, al empezar a tener más mundo, más calle en el sentido de ya haberme ido solo después de que ya me, al estar de novio y ya me fui a jugar a Rusia, empecé a estar solo, sin mis padres, digamos, sin la gente que yo estaba rodeado. Entonces, de a poco empecé yo a establecer una relación que, ya te digo, sin apartarme de Dios, porque cada día es como que fui aprendiendo de que Dios no es religión, sino que es relación. Exacto. Entonces, eso también me ayudó a abrir un montón la mente, la cabeza, en no decir, si Dios ya pagó, Jesús ya pagó todos nuestros errores, ¿me entendés? Y entendí de que todos tenemos el cielo ganado. ¿Qué quiero decir con esto? De que la decisión la toma cada uno de nosotros. No es que porque vos te equivoques, Dios te deja de amar. Dios ya te perdonó. ¿Me entendés? Entonces, fui creciendo y aprendiendo cosas. Por ejemplo, en su momento, no, si te pones un tatuaje, uy, sos un pecador, que esto, lo otro. Entonces fui abriendo la mente de un montón de cosas que digo, nos dejamos en su momento, o quizás por querer inculcar sobre el amor de Dios, terminamos, en vez de poner a un Dios que nos ama, un Dios castigador. Un Dios que si haces esto mal, Dios te castiga. Entonces la gente, el temor de Dios ya era más miedo que temor de Dios. Y eso lo fui aprendiendo con los años. Y como siempre digo, no es que, uy, no, Aran Saldi tiene una mente mucho más abierta. No es que tenga una mente, pero aprendí a conocer a Dios de otra manera. A ver. Qué bien. Y eso también me ayudó, obviamente, que yo sigo con lo mismo que me han inculcado de chico, ¿no es cierto? Sé que hay un montón de cosas donde si las hago no me conviene. Si miro esto no me conviene. Pero no es que, no significa tampoco que si en algún momento terminás cayendo en algo o errando en algo, ya Dios te deja de amar, ¿me entendés?
Al contrario, a mí me han pasado muchas cosas donde yo me he equivocado, donde he hecho las cosas mal o he dicho las cosas mal. Y eso me ayudó a reflexionar, a cambiar y a crecer yo. A crecer, me refiero, tanto en lo espiritual como también a crecer en decir, en esto me equivoqué. Con esto que me pasó, me di cuenta de que estaba caminando, me estaba yendo por un lugar que no me convenía. Y eso me ayudó a encarrilarme, ¿me entendés? Claro. Entonces, claro. Es como el dicho ese, bendito el día de la tormenta que me ayudó a conocer a Dios, ¿no? Tal cual, así es. Cris, vos sabés que Abraham Lincoln tenía una frase que a mí me encanta, y él decía que el pecado no hace mal porque es pecado porque hace mal, eso decía Abraham Lincoln. Hablando de que aún la palabra pecado es una advertencia de amor de Dios a que no hagas lo que te va a hacer mal. No es un conjunto de reglas, o sea, no es que Dios algún día se le ocurrió marcar la cancha para decir, bueno, vamos a determinar que esto no se hace y que esto se hace. Sino aún la palabra pecado es expresión de amor, porque Dios simplemente te está diciendo, no lo hagas porque te va a afectar. Ahora, si nosotros lo enseñáramos así, es una buena noticia. A veces los límites estrictos puestos sin conocer a Dios no hacen más que generar rebeldía en los corazones de los jóvenes solamente, ¿no? Uh-huh. Sí, uh-huh. tal cual. Por eso te digo, a mí me ha pasado con muchos compañeros que me han contado, porque por ahí es normal, ¿no? Cuando te ven que uno es distinto, por ahí se abren cuando tienen alguna necesidad o tienen algún problema. Y claro, y por ahí he encontrado chicos que estaban súper malos, decepcionados, y me decían, Dios no me va a perdonar porque realmente con lo que hice o con lo que estoy haciendo, Dios no tiene, no hay lugar para mí en los cielos, ¿viste? Entonces vos ya te encontrás con que la gente misma ya siente de que es un Dios castigador. Entonces uno le tiene que mostrar de que Dios nos ama, de que Dios es amor, ¿me entendés? Y de que Dios puede perdonar cualquier tipo de error, cualquier tipo de pecado. Simplemente está en cada uno de nosotros de que querramos, ¿no es cierto?, abrir el corazón. Y eso es lo que muchas veces trato de dedicarle, porque muchas veces me vienen compañeros, no, yo hice esto, y yo le digo, escúchame, ¿vos me ves a mí distinto? Sí. Bueno, yo también en su momento a lo mejor me mandé esa macana. O a lo mejor también dije eso, o le dije eso a mi mamá, y hoy en día me arrepiento. O a mi papá, o qué sé yo, me peleé con mi hermano. ¿Me entendés? Entonces es como que de alguna manera uno los trata de mostrar de que aunque uno vaya a la iglesia, de que aunque uno busque de Dios y ame a Dios, también tienen errores, porque da esa sensación, ¿viste? Tal cual. Cristo en nosotros es una evidencia, no es una creencia, ¿no? La creencia no tiene demostración, o sea, no. Siempre se da en el ámbito del debate, ¿no es cierto? Es como los fariseos de aquel tiempo, ¿no? Que podían hablar de Dios, eran los que más sabían del pueblo de Dios, pero no lo conocían. Cuando lo vieron, pidieron su crucifixión, ¿no es cierto? Porque no lo reconocieron. Entonces Jesús dice, ustedes hablan de mí como si me conocieran y no saben quién soy yo. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, ¿no es cierto? Si conocieran a mi padre, sabrían que yo salí de él, porque es una evidencia y la sustancia que es el amor, es la expresión ese Dios. Que hagas lo que hagas, nada de lo que hagas puede lograr que Dios te ame menos, digamos. Como un padre nunca deja de amar a su hijo, haga lo que haga, Dios nunca te deja de amar, pero nunca deja de anhelar que seas cada día más precioso, más modelado a la imagen de su hijo, ¿no es cierto? Ese es un punto y es algo que, bueno, Dios te está hablando en este tiempo, gracias a Dios. Amén. Qué bueno. No, nada, más o menos va englobando todas las preguntas. Bueno, nosotros acá, Cris, te seguimos todos tus pasos en cada club que jugaste. Y bueno, se me vienen a la cabeza a algunos compañeros que tuviste desde el comienzo con Ortega, Newell's, después Messi en la selección, te tocó jugar contra Ibrahimovic, contra Cristiano Ronaldo, y siempre mantuviste la humildad de siempre, de la misma persona que conocimos desde hace muchos años. ¿Cuál es la fórmula para mantener los pies sobre la tierra o estar siempre en las manos de Dios? Bueno, es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Que todo te lleva también a seguir reconociendo de que todo lo que he logrado es gracias a Dios. Por más de que la gente diga es gracias a tu esfuerzo,
obviamente es parte de que también es nuestro esfuerzo, ¿no es cierto? Nuestro sacrificio, es la lucha diaria por el sueño de uno, ¿no? Pero en todo momento reconozco de que sin Dios todo lo que tengo y todo lo que soy no hubiese pasado, ni tampoco sería posible. Por eso, qué sé yo, muchas veces la gente me dice, es increíble tu humildad. Por ejemplo, ahora hace poquito fuimos de vacaciones, me fui acá a la Toscana, que está fuimos en auto para no estar agarrando tampoco aviones y nada. Y claro, la gente se venía a sacar fotos y todo, y viene el director del hotel y me dice, no, vení, vos te tenés que ir acá a una villa privada para que no te molesten. Y yo le digo, a mí no me molesta, si acá, te imaginás, la gente es súper educada, lo sumo te pide una foto, pero no es que son indios que se te suben acá arriba ni nada de eso. Entonces digo, no me molesta, no, pero a nosotros nos gusta. Le digo, quédese tranquilo, no me molesta. Le digo, yo también en algún momento fui un chico, le digo, y también cuando veía a alguien que lo veía en la televisión, también me ponía contento, le digo. Y el hombre me quedó mirando como diciendo, no estamos acostumbrados a que nos respondan esto, ¿viste? Como diciendo, la gente siempre quiere aislarse, ¿viste? Pero bueno, la realidad es que tampoco soy Cristiano Ronaldo, que él sí no puede caminar porque donde sale a la calle... Se le complica un poco. Para ella, ¿qué es lo que estás ahora? Cristian, el plantel que estás ahora, ¿sos el único persona de vida de fe, el único que tiene una vida con Jesús, el único cristiano? ¿O tenés algún compañero cristiano? Bueno. ¿Acá en el Torino? Sí. Mira, acá tengo ahí dos brasileros que también son cristianos. Y también hay un serbio que, bueno, él está ahí, ¿viste? Como que está de a poquito conociendo de Dios y ese tipo de cosas. Nosotros estamos acostumbrados, yo lo llamo mi educación, y antes de todos los partidos. Hacemos una pequeña, como hicimos con los chicos en la selección, ¿no? Yo leo una palabra, compartimos la reflexión entre todos y después oramos. Así que arrancamos, solamente éramos dos y ahora ya somos cuatro, así que bueno, de a poquito vamos. ¿Con Cuadrado tenés relación, Cris? Mirá, sinceramente hay tanta rivalidad acá con el tema de... ¿Así? No nosotros, sino la gente, que por ahí yo creo que un poco también es, porque vos fíjate que acá está Dybala, también está Higuaín, sí. Y sinceramente nos llevamos súper bien, pero tampoco en todo el año, en su momento cuando estaba Burdizo, que él por ahí le gustaba hacer asados, y nos juntábamos, por ahí dos o tres veces en el año nos hemos juntado, pero ahora que se fue Burdizo, digamos, no somos de estar llamándonos y juntándonos. Más que nada, yo creo que lo hacemos más que nada porque si no después la gente, viste, está molestando, hablando, sacando fotos. Porque Cuadrado es cristiano también, ¿no es cierto? Sí, a él me lo he cruzado en algún cumpleaños, por ejemplo, de los hijos de Rincón, que es un venezolano que tenemos acá, y sí, nos ponemos a hablar súper bien, ¿me entendés? Pero bueno, en el año no nos juntamos, pero sí, mirá. Sí, él es cristiano, todo, hemos hablado, todo. Ahí justamente te hacen una pregunta, no sé si la lees, con respecto a Tomás Rincón también. A ver, no me sale. No, dice, hola, ¿cómo te llevas con Lucas Boyé y Tomás Rincón? ¿Son los únicos latinos que están con vos en el equipo? Sí, mirá, me llevo súper bien, la verdad me llevo súper bien. Lucas Boyé, él acaba de venir ahora de nuevo, porque yo cuando llegué él estaba, pero luego lo dieron a préstamo. También, no. con Lucas me llevo súper bien también. Bueno. Y con Rincón nos conocemos, estuvimos el año que estuve en el Genoa, ya lo conocía ahí, y ahora ya hace 3 años que estamos acá, así que te imaginas muchos años juntos. Claro, bueno. Estamos todo el tiempo juntos con él. Sí, sí. Hay preguntas, pero ya lo dijiste, si hay muchos jugadores brasileños cristianos, pero ya comentaste un poquito también de los dos jugadores que estamos con vos, hermanos, ¿no? Cristian, tengo una pregunta. Viste que un poco lo que decía Marcelo, todas las cosas que le ocurren a un hijo de Dios, a los que aman a Dios, les ayudan para bien, a los que conforman su propósito son llamados, y que Dios utiliza una piedra, un burro, y a las personas, aunque no sean de Cristo, digamos, Dios usa, Dios encamina, Dios encamina nuestros pasos, ¿no? Y quisiera saber, yo una vez escuché hablar a Caruso Lombardi sobre vos. Y quisiera preguntarte, ¿qué fue, o sea, cómo fue la pieza Caruso Lombardi en tu carrera futbolística?
Y la verdad que son esos técnicos, como vos bien decís, ¿no? Que Dios te lo pone por un propósito, porque en ese momento yo me acuerdo que estábamos con un técnico que era muy amigo de mi representante, y yo estaba en esa época que por ahí yo iba a la oficina de mi representante, me lo cruzaba él y él me decía siempre, quédate tranquilo que yo en algún momento voy a agarrar, voy a ser el técnico de Newell's, y a vos te voy a poner, porque vos realmente tenés que jugar. Era una época donde yo tenía 18 años, que era donde yo estaba dando mis primeros pasos ya ahí en primera. Pero claro, como siempre, lo normal es que juegue el que tiene más experiencia o el más grande. Y había jugadores de 26, 27 años que estaban en mi posición. Por eso también me costó entrar un poquito y jugar. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando llega el momento y sucede esto, este técnico me pone... me pone de titular contra Racing, me acuerdo, en su primer partido, y nosotros veníamos de una racha, creo que de 7 o 8 partidos sin ganar. Ese partido lo estoy haciendo muy bien. ¿Qué pasa? Me expulsan al minuto 5 del segundo tiempo. Entonces, cuando me expulsan, gracias a Dios ganamos 1-0, pero bueno, me expulsan ese partido. Llegamos, voy, le pido disculpas al míster, ¿viste? Le digo al técnico, disculpame, mirá lo que pasó. No, tranquilo, mañana hablamos. Pero me lo dijo bien, todo como contento porque habíamos ganado. Dije yo, bueno, está tranquilo. Al otro día, cuando llego al vestuario, la bronca que me echó dentro del vestuario junto con todos mis compañeros, me empezó a decir, agradecé a Dios de que ganamos, porque si en este momento hubiésemos perdido, vos ahora te bajo a cuarta, ni siquiera a reserva. O sea que... Y yo digo, pensar de que este hombre era el mismo que a mí me estaba diciendo y tirando flores de que qué jugador que era, que esto, el otro, y digo, ¿cómo es la vida, no es cierto? Bueno, pasaron un par de partidos, me vuelve a poner después de 3 o 4 partidos, me vuelve a poner, juego 2 o 3 partidos de titular, que lo estaba jugando muy bien, viene, me acuerdo, Arsenal, vamos a jugar allá, y luego venía el Clásico, en cancha de Newell's. Cuando jugamos contra Arsenal, ese día el equipo, pero no yo solo, el equipo entero fue un desastre. Perdimos, creo, 3-1. Y me saca al minuto 44. Ni siquiera dejó que termine el primer tiempo. O sea que me sacó para matarme, para que después me maten, ¿me entendés? Porque no podés sacarme nunca faltando un minuto que termine el primer tiempo. Te imaginás, yo no lo podía creer. Llega el siguiente partido, ni siquiera a reserva me bajó para jugar el Clásico. Me sacó, y claro, te imaginás, para cualquier jugador que sabe lo que es Rosario, el Clásico, todo el mundo lo quiere jugar. Claro. Bueno, al final, mirándolo desde la tribuna yo, ¿qué pasó? Perdimos. Te imaginás, se armó un lío bárbaro ahí y lo terminaron echando. Así que digo yo, obviamente, no lo dije yo, pero después todo el mundo, ¿viste lo que pasa cuando se meten con un hijo de Dios? Que esto... Así que bueno, ¿viste? Cosa que tiene el fútbol, anécdotas que por ahí tiene el fútbol, y que son muchas veces cosas que vos decís, no llegué o no pude triunfar porque pasó esto, ¿me entendés? Por ahí para alguien que cree en Dios dice, bueno, estaba dentro de los planes de Dios, pero por ahí para alguien que no cree en Dios, lo primero que dice, por culpa de este se me arruinó mi carrera, o por culpa de X, son pequeños episodios que vos decís, que lo mismo puedo decirte ahora. Lo mismo puedo decirte ahora con el tema de Caruso Lombardi. Luego llega él y veníamos, te imaginas, veníamos de varios partidos, porque después de este técnico vino otro técnico más, donde estuvimos 16 fechas sin poder ganar. ¿Era empate o derrota? Empate o derrota, te imaginas. Viene Caruso Lombardi y me tildaban a mí como que yo era mufa. Como que yo era colorado y era mufa. Entonces, ¿qué pasa? Llega Caruso y le dice, bueno, yo voy a armar este equipo. Lo agarra el presidente, que en ese momento era López, y le dice, no, a él no lo ponga. Y Caruso le dice, ¿cómo que no lo pone? Si un crack el pibe este. No, a él no lo ponga, porque cada vez que juega las cosas no van bien. No, quedate tranquilo que van a ir bien. ¿Qué hizo? Lo puso, a mí me pone lateral izquierdo. De central le lo puso al Colo Red. Lateral derecho lo puso a Manguyagin, que era otro colorado, y el otro central era Schiavi. Y me acuerdo que le pintó un mechón ahí para que parezca colorado, era la defensa de todos colorados. Jugábamos contra Boca y ganamos 2-1, ¿te imaginás?
Fue una cosa increíble. Muy bueno. Por eso te digo, ¿no? Llegó este técnico, jugué 10 partidos solamente con él y me terminan vendiendo. Claro, ¿no? Como es. Yo me acuerdo que no sabía dónde meterme, porque la otra que me pasó, yo acabé en ese momento que estaba Bernardelo, estaba yo, estaba Pablo Pérez, que éramos los tres que nos vivían llamando de distintos canales de televisión. Y claro, yo en todos lados donde iba, me preguntaban, che, mirá que te quieren varios equipos, que te vas a ir. Y yo en todos lados decía, no, me quedo. Porque claro, el presidente, primero que la realidad, me quería quedar, porque yo quería jugar. Y después el presidente, a nosotros, les decía a nuestro representante, no, a estos pibes no los vendo. Que esto no... Entonces, claro, yo en todo lugar donde iba, a todo el mundo le decía, no, me quedo en Newell's, yo me quedo en Newell's. ¿Qué pasa? Un viernes a las 11 de la noche... Yo estaba tranquilo ya en la cama, ahí estábamos mirando una película, me acuerdo. Y me llama mi representante, me dice, venite urgente a la sede que te vendemos. Y yo digo, ¿qué? Venite urgente a la sede. Yo estaba, te imaginás, salí en chancla, salí todo así como estaba, porque digo, ¿qué pasa? Llego a la sede de Newell porque digo, andás a ver qué problema pasó. No, vení que ya está todo arreglado acá con un equipo ruso. Te vas a jugar a Rusia, me dice. Yo le digo... Pero ustedes me están cargando, ¿cómo? No, esto. Entonces yo no entendía nada, te imaginás. Me dieron un día para pensarlo. Así que bueno, después te imaginás, lo tuve que hablar con mi familia, fue duro, ¿viste? No fue fácil porque fue una decisión. Yo en ese momento estaba de novio, tenía que dejar también a mi novia, entonces fue un momento duro, pero bueno. Ahí te vas al Rubín Casante para mí. Me acuerdo patente que mi papá me dice: tenés dos opciones, o pensar con el corazón. Dice, porque si pensás con el corazón te vas a quedar acá, dice, y porque está tu novia y todo, o pensás con la cabeza y sabés que esto va a ser lo mejor para tu futuro y para el futuro de todos los que te amamos, ¿viste? Claro. Así que bueno, me tocó pensar con la cabeza. Qué bueno. Qué bien, bueno. Muy buen consejo del padre. Hay otra pregunta, Cris. Dice, ¿cómo es la liga rusa para ir a jugar fútbol? Hoy en día muchos jugadores argentinos optan por jugar allá. Y después te pregunta, ¿qué significó para vos ser dirigido por Maradona en el 2009? Y mirá, yo creo que la realidad, todos los que van a jugar a Rusia, todos los que van a jugar a China o a estos países como Arabia Saudita, es normal de que están pensando de la parte económica, ¿no? Nadie te va a decir, me voy a jugar a Rusia porque me encanta el fútbol ruso. Todo el mundo piensa también, siempre digo lo mismo, ¿no? Dejamos de lado el tema de la pasión, porque si sos apasionado, te quedás jugando con tus amigos en el barrio. El que hace esto es porque sabe de que es un deporte. ¿Me entendés? Y como en todo deporte, también vas a pensar en el salario que tenés que ganar. Porque esto no es que puedes trabajar hasta los 60, 65 años. Acá tenés que tratar de juntar lo que puedas de dinero a la edad que se te dé y después, bueno, tratar de invertir bien, ¿no? De cuidar el dinero. Entonces, ya te digo, hoy en día es verdad. Sí es verdad de que en su momento, cuando fui yo, no es lo mismo de lo que es ahora Rusia. Ahora Rusia ha crecido mucho. Si bien tienen dinero y todo, han crecido mucho. El fútbol ha crecido mucho. Y hoy en día es más fácil de que de un equipo ruso te miren equipos como en España, Italia, en Inglaterra y te compren. Cris, te quería hacer una... Sí, faltó como era lo de Maradona. Sí. La verdad que bueno, eso también fue hermoso. Encima, él fue el primer técnico, digamos, en la mayor, en la selección mayor, porque primero había jugado en la sub-23 con Batista, pero mi primer partido contra España, me acuerdo que... Y justamente en la cancha del Atlético de Madrid. Y bueno, fue algo emocionante verlo a él después de saber lo que significa él para todo argentino. Cris, bueno. Me acuerdo una anécdota de hace muchos años, seguramente vos sabés mejor que nosotros, que tu mamá nos contaba el momento que te llamaron para hacer tu primera pretemporada en primera, cuando todavía tenías que terminar la escuela, me acuerdo, y tu mamá nos contaba que vos estabas jugando a las bolitas con los vecinos en la calle, en la vereda, cuando llegó el llamado para ir a hacer pretemporada a Brasil, si no me equivoco. ¿Cómo fue esa anécdota? Mirá,
Bueno, no, ahí yo creo que un poco le erró en el sentido de que sí es verdad que estaba jugando a la bolita y todo, pero a esa época vivíamos jugando al tejo, a la bolita, era otra cosa. No, yo me acuerdo de que llega el momento donde me están, donde hicieron la lista y me convocan. No, lo que te había dicho mi mamá en ese momento fue cuando me suben a AFA en quinta división con 16 años, que eran mis primeros viajes a Buenos Aires y cosas así, pero con el tema de la pretemporada esta, fue justo cuando yo estoy cumpliendo 18 que estoy terminando también la escuela, la secundaria. Claro. Y fue un momento, me acuerdo, clave en el sentido de que, viste cómo es, llega un momento que vos estás ahí, pero también tenés que pensar en tu futuro. Mis padres siempre me inculcaron, seguí tu pasión, seguí tu sueño, pero no dejes de estudiar. El estudio te va a servir para toda la vida también. Entonces, claro, llega el momento donde yo quería ser veterinaria. Digo, bueno, si no se me da con el fútbol, por lo menos voy a tener el estudio con algo que me apasiona, ¿no? Y realmente, bueno, en el momento que estoy orando y pidiéndole a Dios que me muestre una señal, que esto y lo otro, porque yo tenía que cambiarme, tenía que ir a Casilda, teníamos que hacer un buen cambio, ¿no? En ese momento. Y llega la convocatoria y de un técnico que era chileno, Juvenal Olmo, que te imaginás. Juvenal Olmo, me acuerdo. Había visto más que haberme visto en los partidos de ahí de inferiores, ¿viste? Entonces, digo, bueno, cómo Dios acomoda todo, es increíble. Yo hasta los 16 años jugaba en Rosarina, ni siquiera tenía la firma NAFA. Y muchas veces quedaba, estaba en el banco del equipo Rosarina. Para los que no entienden, cada categoría somos unos 30 más o menos, donde dividen una parte va Rosarina y la otra parte juega NAFA, que es contra Boca, River, todo este equipo. Y yo no tenía ni siquiera la firma para poder jugar en NAFA. Yo solamente podía jugar en Rosarina. Y bueno, a los 16 años, con un técnico nuevo, me hacen firmar, te imaginas, fue una emoción, mi papá, mi mamá llorando, fue una cosa increíble, porque increíble. Claro, ver que tu hijo se va aproximando al sueño, la verdad que, igual que, eso quizás nunca lo contaron, pero cuando yo debuto, que fue contra Gimnasia y Grima de Jujuy, me toca debutar allá, y en ese momento, claro, no daban el partido, te imaginas, mi papá y mi mamá los dos sentaditos, con el equipo de música, lo estaban poniendo bastante fuerte, y ellos sentaditos escuchando el partido, ni siquiera lo podían ver. Fue el minuto 26 del segundo tiempo donde entro yo, te imaginás, mis papás llorando, como diciendo, no puedo creer que nuestro hijo está debutando en primera división, ¿me entendés? Era como que se le venían todos los sueños, todo el sacrificio que ellos han hecho desde chiquito, que me llevaron siempre. Me llevaba, me traía, digo, qué importante, ¿no? Siempre me gusta hablar de esto porque digo, qué importante acompañar a los hijos, ¿no? En su locura, en su sueño y ese tipo de cosas. Así es, tremendo. Increíble, Claudito. Estamos ahí. Aunque sea decir al perro que ladre algo. Claro. Le está portando mal. Perdón, ¿sabes por qué lo bajo? Porque tengo una ballena. Ya que te gustan los animales, te la manda a Turín. Mirá, pero... Cristian, tengo algo que te va a gustar, mirá. ¿Vas a cantar? No, mirá. Oh, mirá vos. Es perro, ¿no? Sí, es un salchicha. No, ¿lo ves? Ahí, digo, ahí. Es macho o hembra. Aquí. Macho. O sea que estamos la vista, la vista por ahora la tengo bien. La tengo bien. Perro, mirá la que tiene, mirá. Muy bien, muy bien. Qué camiseta. La del Dios toro. Mío. Dios mío, ¿ya le pusiste precio? Mirá que ahí la vende rápido. Sí, se vende rápido, se vende. No, esa se la regalé yo, no. Esa se queda acá. ¿Te acordás que fue un canje por libros? Sí. Yo hasta que vos no me diste los libros, yo no te di la camiseta. No, nada. Cris, la verdad que ha sido un tiempo hermoso poder charlar con vos, pero no sé si tienen alguna pregunta más ustedes. No, para mí ha sido un tiempo genial. Fue muy lindo conocerte más, Cristian, de verdad. Muchas gracias. Pero me encantaría que nos dejes alguna palabra, algo que tengas en tu corazón. Hay mucha gente conectada, tanto en Facebook como en YouTube. Y que nos dejes una palabra, algo que,
que Dios te haya estado hablando este último tiempo y que nos puedas bendecir con eso. Mira, justamente hoy estaba leyendo algo que me gustó mucho, que hablaba sobre la gratitud. Y yo creo que es algo que hoy en día todos como seres humanos tenemos que aprender a adquirirlo y a tenerlo en nuestra vida, ¿no es cierto? El ser, sobre todo ahora que estamos en estos momentos de pandemia, en estos momentos donde mucha gente se está quedando sin trabajo, donde hay tanta necesidad, tanta falta de Dios. Digo, estos son los momentos donde muchas veces, como hablamos al principio, ¿no? Muchas veces uno se queja en vez de agradecer, porque estas cosas son las que son pruebas que a uno como ser humano los hace crecer, sea espiritualmente, pero también como persona, nos hace crecer, nos hace ser más fuertes. Y esto nos ayuda también a ser mejores, ¿no es cierto? Y digo, muchas veces uno se preocupa más en quejarse que en ser agradecido por las pequeñas cosas. Muchas veces uno durante, mientras está todo normal, digamos, es más fácil quejarnos, pero cuando lo perdemos definitivamente, por lo que nos estábamos quejando, es ahí donde le damos la importancia de decir, recién ahora me doy cuenta de lo que tengo. Y esto es algo que nos sirve, sean con los amigos, sean con la familia. Muchas veces nos quejamos de tantas cosas y hoy en día, por todo esto, la pandemia tocó que a lo mejor justo estaba alguien de vacaciones y se encuentra de que está en otro país o en otra ciudad y no se puede mover. Y vos decís, ¿cómo los extraño? Sean los papás, sean los hermanos, sea la pareja. Y digo, muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Entonces es algo de que tenemos como seres humanos que aprender a ser agradecidos, dejar de estar quejándonos por todo. Mucha gente quizás se quejaba hoy en día porque trabajaba muchas horas o porque ganaba poco y hoy en día le toca perder el trabajo. Y esa persona ahora está desesperada. Y digo yo, pensar que durante tanto tiempo te dedicaste a quejarte por lo que tenías y hoy en día que lo perdiste estás desesperado para que te lo devuelvan, ¿no? Y digo, es algo que tenemos que aprender a cambiar, es algo que tenemos que aprender a mejorar. El tema de la gratitud, todos, porque muchas veces nosotros acá también siempre decimos lo mismo cuando nos ponemos a hablar entre nosotros, digo, trabajamos de lo que nos gusta y no nos podemos quejar de nada, y muchas veces nos quejamos porque el profe nos manda a correr y uno dice, oh, tenemos que correr, y no nos damos cuenta que a lo mejor son, no sé, 4 o 5 horas de trabajo diario, cuando hay gente que trabaja 12 horas o más y le pagan con lo justo y viven con lo justo. Entonces digo, ¿cómo el ser humano ya de por sí se queja por todo, ¿no? En vez de ser agradecido por lo que tenemos, nos quejamos. Así que bueno, esto es algo que a mí me sirvió mucho, por eso hoy cuando hablamos les decía, ¿no? Día a día es como que aprendo a ser agradecido. Cuando me lesiono, doy gracias a Dios, porque digo, nada se te escapa. Si me pasó esto... Claro. Ahora a meterle más duro, a trabajar el doble para poder recuperarme, para poder volver mejor, ¿no? Muchas veces nos van a pasar cosas que no las pretendemos, que no las queremos, no las entendemos, pero tenemos que saber de que estamos bajo la cobertura de Dios, de que a él nada se le escapa, o sea que tenemos que seguir dando gracias. No queda otra. Amén. Eso es lo que Dios te espera de nosotros, ¿no? Dar gracias en todos. Dios ama al dador alegre. ¿No es cierto? Todo lo hacemos con gratitud porque nada es nuestro, todo es de Dios, por lo tanto todo lo que recibimos se agradece, ¿no? Eternamente, es nuestra plenitud, Cristo, ¿no es cierto? Yo creo que todo esto que está pasando, porque todo esto sinceramente no existía, el tema de hacer reuniones por Zoom, o por lo menos yo no tenía ni idea. Y hoy en día digo, la gente que por ahí está acostumbrado a tener una vida relax y a decir, ah, bueno, el domingo hay que ir a la iglesia... Ahora no les queda otra que estar mirando y estar atento, y es ahí donde se ve cómo uno puede llenar su espíritu, ¿no? Cómo uno puede crecer, porque ahora no tenés que estar pensando, el domingo tenemos... No, ahora está en cada uno desde su casa buscar a Dios. Es como que la propia iglesia ahora cada uno la tiene en su casa, y está en cada uno poder crecer. Como lo dije al principio, ¿no? A mí me ayudó muchísimo a crecer, a madurar, a aprender tantas cosas, el hecho de que me tuve que ir a un lugar donde no conocía y no me quedó otra que buscar por mi propia fuerza, digamos, el tema de Dios, ¿no? El poder mantener la relación mía con Dios, porque no tenía una ayuda o hermanos que venían a mi casa o lo que sea, ¿me entendés? Y tampoco existía, yo creo, esto de estar así comunicado y hablando con varias cámaras juntas. Claro, esto yo creo que muchas veces la gente se va a estar quejando, ahora, ¿qué?
pero yo creo que esto nos va a ayudar a todos, como iglesia, ¿no? Como familia de nuestro Dios, nos va a ayudar a crecer en muchas cosas. Así es. Absolutamente. Absolutamente. Así es. Gracias, Cristian. Gracias. Tremendo. Bueno, ahora te tenés que ir a dormir, mañana tenés un día bastante ajetreado. Pero gracias por hacerte este tiempito. La verdad es que los mensajes que estamos recibiendo, por más que quedan muchas preguntas, que algún día te las haremos de nuevo, no hoy para no molestar tanto, pero hay muchos saludos de gente que te quiere, gente que... Acá me está escribiendo Marcelo y Cristian O'Donnell. Sí. Igual que Diego Payton, que me escriben siempre. Aprovecho a mandarle un beso y un abrazo enorme, que la verdad que ellos han sido pilares y parte del motor que realmente me han ayudado, obviamente, junto a mi familia, que me han ayudado mucho a seguir creciendo, la parte espiritual. Qué bueno, me alegro. Bueno, Cris. Gracias. Gracias, vos sabés que es la tercera nota que hacemos, dos músicos primero y vos como deportista. Y yo creo que Fabi, Marcelo y ahora Nico también van a compartir este concepto, pero lo que hacemos es disfrutar mucho de la comunión. Son tiempos que los disfrutamos, no que los tenemos que ni remar ni estar pensando siquiera en que la gente nos escucha. Es una charla de amigos donde todos somos edificados. Así que gracias por ser parte de todo esto, Cris. Amén. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por este tiempo. Esto es más o menos lo que hablaba antes, ¿no es cierto? Muchas veces, quizás cuántas veces nos podríamos haber visto en la iglesia y quizás no hablamos como estamos hablando ahora. Y mirá ahora con esto, qué bendición de cómo uno puede aprender cosas de parte de Dios, ¿no es cierto? Sentir la presencia de Dios, estando cada uno de su casa y conociendo más, porque muchas veces es lo que te digo, ¿no? Estamos dentro de iglesia, pero cada uno está en la suya. Seguro, y además poder disfrutar de la comunión del cuerpo de Cristo, de esta unión eterna, espiritual, preciosa, de ser una familia, estando a 13.000, 14.000 kilómetros de distancia, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Y entender y saber lo que Dios está haciendo en tu vida, que es también en la nuestra, porque somos un cuerpo, ¿no? En Cristo. Y todo lo que te pasa a vos nos pasa a nosotros, lo que nos pasa a nosotros te pasa a vos, porque el nuevo hombre es uno solo, es Cristo, y estamos en él, ¿no es cierto? Es maravilloso. Amén, es verdad, es así, Fabi. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. A todos los que nos han estado viendo, la bendición del Señor está sobre ustedes. Gracias por este tiempo a todos, porque también los que están del otro lado estuvieron haciendo posible que también nosotros podamos estar en este tiempo disfrutando y compartiendo de parte de nuestra vida. Los abrazamos con el amor del Señor. Gracias, Fabi, Marce, Nico. Gracias, Cris. Nos estamos viendo. Chao, chicos.